Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. youtube.com/artículo66nica. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad del país, contra la vida de los ciudadanos, al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril, otro golpe de Estado. Daniel Ortega, el dictador de Nicaragua y líder eterno del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y quien lleva en el poder más de 17 años ininterrumpidos, podría ser solicitado por la República de Argentina. Un grupo de abogados argentinos solicitó a la justicia de su país que gire una orden de captura internacional contra el dictador nicaragüense y sus operadores más cercanos, o sea, contra Rosario Murillo y otros altos funcionarios de su régimen. Quieren que paguen por los crímenes de lesa humanidad que han cometido desde abril de 2018. Están de rodillas pidiendo sanciones ante el imperio yanqui. Al caudillo sandinista y sus cómplices se les acusa de ser los responsables de más de 350 asesinatos en el contexto de las protestas sociales de hace 6 años, de privar de su derecho a la nacionalidad a 317 nicaragüenses. Han torturado a miles de ciudadanos que en este tiempo han convertido en presos políticos y deportado o prohibido el ingreso al país a decenas de nacionales, hechos contemplados en la lista de la Corte Penal Internacional como crímenes de lesa humanidad. El que traiciona a su patria deja de ser de ese país, deja de tener patria, y por eso se llaman apátridas a los que traicionan a su patria. Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen a Nicaragua atrapada en una espiral de violencia y el mundo lo ve. Por eso, el Foro Argentino para la Democracia en la Región, en 2023, al igual que los abogados Darío Richarte y Diego Pirota, en 2022, iniciaron procesos penales en Argentina contra el dictador de Nicaragua y sus compinches, que han avanzado al nivel de que ese país suramericano respalde la solicitud de captura internacional contra los máximos opresores de los nicaragüenses. Los mismos que en el 2018... quisieron desbaratar este país, son los mismos traidores, vendepatria, apátridas. Los Ortega Murillo aparentan no tener el más mínimo interés en cesar la represión con tal de preservar el poder, por lo cual los denunciantes afirman que su petición se sustenta en la gravedad de los casos. Sobre la pareja dictatorial pesan responsabilidades directas por asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y persecución por motivos políticos y religiosos. Dice la policía que somos nosotros los que metemos zozobra. Son ellos los que tienen la calle de la Curia acordonada. Son ellos allá en la puerta de mi casa sin dejar entrar a la gente. ¿Quiénes son los que meten zozobra? Los abogados argentinos argumentan que su petición es viable, ya que la investigación por crímenes de lesa humanidad ha avanzado y hay una gran cantidad de pruebas acumuladas que certifican las acciones violatorias de los derechos humanos ejecutadas en Nicaragua por los imputados en esta causa. Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Se los deberían llevar para allá, para los Estados Unidos, porque esos no son nicaragüenses. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos: solicitan orden de captura internacional contra Daniel Ortega y Rosario Murillo. Este miércoles abordamos las posibilidades sobre esta petición.
Argentina cumplirá con sus compromisos internacionales y respaldará la petición de buscar alternativas para que la justicia internacional castigue a los dictadores de Nicaragua. Hoy se lo contamos. Se sienten intocables porque se les dio una amnistía. Fíjense bien, ya se les dio la oportunidad, una amnistía, pero ya no habrá otra amnistía. Y hay que instalar penas mayores para crímenes de odio, para crímenes mayores. Organismos y abogados argentinos han dado un paso adelante para que la pareja dictatorial de Nicaragua, compuesta por Daniel Ortega y Rosario Murillo, al igual que a su séquito de represores, se les giren órdenes de captura internacional por los crímenes cometidos en los últimos 6 años y por la continuidad de atropellos a las libertades básicas de la ciudadanía. Estamos comprometidos a aplicar cadena perpetua para los criminales. La decisión está en manos de la justicia argentina, que apelando a su legislación y a sus compromisos internacionales, podría actuar y pedir el respaldo de otras naciones para que se detenga a Ortega y su pandilla por criminales de lesa humanidad. Esos obispos son terroristas también, claro que son terroristas. Claro que son terroristas. En otros países estarían juzgados ya. En Nicaragua se acrecentó el actuar represivo del Estado con el estallido social de abril de 2018. Desde el Ejecutivo se dirigieron ataques directos para destruir a las voces críticas de la dictadura. Para lograr su cometido, perpetraron violaciones, crímenes, torturas, encarcelamientos arbitrarios, abusos y hasta la eliminación de la nacionalidad como un mecanismo represivo, aplastando un derecho fundamental de cualquier ciudadano. La persecución ha alcanzado a todos los sectores, inclusive a la Iglesia, que están entre los desterrados y los declarados apátridas. Vírgenes puras, son terroristas, son los que organizaron a los terroristas, son los que los alentaban. Los abogados, basados en ese rosario de delitos de los Ortega y Murillo, creen que al menos se puede asegurar la comparecencia de los acusados, quienes dijeron intentan interferir con la investigación, según declaraciones al medio argentino Infobae. Como eso, que han dejado de ser nicaragüenses y están ahora en los Estados Unidos, ahora son yankees, deben sentir muy contentos de ser yankees. El abogado y uno de los desnacionalizados por Ortega, recientemente acogido por Argentina como su ciudadano, Dani Ramírez Ayerdis, recibe con alegría el avance de este proceso. Es un paso más para que los dictadores rindan cuentas por sus actos, dice desde Buenos Aires. La solicitud del doctor y profesor Darío Ricarte implica un montón para Nicaragua. Está empezando la rendición de cuentas de manera concreta. Yo pienso que el proceso penal que lleva Argentina es un acto de mucha valentía. Ya hay antecedentes. Qué bueno que existe un juez que está dando curso a estos procesos que no tienen que ver con Argentina. Argentina tiene unos antecedentes fortísimos de juzgar a los criminales de lesa humanidad de la última dictadura militar que desapareció a 30.000 personas y luego los presos políticos, luego un montón de gente, ¿verdad? Que fue agredida, violada en sus derechos en esa última dictadura militar. Siguen muchos juicios en pie de atrocidades, entonces Argentina tiene la experiencia judicial para esto. Yaritza Rostrán Mairena fue presa política de la dictadura nicaragüense por casi un año, entre 2018 y 2019.
permaneció atrincherada en la UNAM Managua, lo que le costó la expulsión de su universidad, prisión y exilio. La estudiante aplaude el proceso que abandera Argentina contra sus opresores y espera un avance que al menos garantice país por cárcel a los dictadores y sus cómplices. El juez federal argentino que está llevando el caso, ¿verdad?, que Ariel Hijo, ha tomado la iniciativa de investigar estos crímenes en Argentina, argumentando que el sistema judicial de Nicaragua no está capacitado para llevar a cabo un juicio, obviamente por el tema de la impunidad imperante y el cierre del espacio cívico que se ha visto en Nicaragua. Y esta investigación es especialmente significativa porque permite a las víctimas directamente y a su familia buscar justicia fuera de Nicaragua, por lo que el sistema en el país no lo permite. Se justifica este juicio porque en el marco de la justicia universal, que está reconocida bajo la Constitución argentina, permite a los tribunales de ese país investigar y procesar crímenes internacionales graves, como los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Nicaragua. El proceso no será fácil. Debe cumplir con varias etapas hasta concluir con la orden de captura contra Ortega, Murillo y sus operadores, pero no habría una extradición. La solicitud genera una esperanza de que llegará una justicia transicional contra los artífices de la matanza de 2018. Ahorita se está en la etapa de investigación y luego sigue la etapa de instrucción, donde el juez, sobre la base de lo que le sometieron, es decir, las pruebas, que son un montón, testimonios y peritos, que son otro montón, él ordene la captura internacional de Ortega, de Murillo, pero también de todos los funcionarios, Leo, que fueron sometidos al conocimiento del juez Lijo. Entonces, en ese escenario es un montón, porque yo creo que las víctimas tienen derecho a la justicia, y si no la encuentran en Nicaragua, pueden por lo menos empezar a encontrarla en otros países. Este caso podría fortalecer la aplicación del principio de justicia universal en América Latina y más allá. Si Argentina logra procesar este caso con éxito, podría incentivar a otros países a seguir un camino similar, eso esperamos, creando una red más amplia de rendición de cuentas para líderes acusados de crímenes graves. Y también, obviamente, empodera a las víctimas y sus familias, porque el juicio podría ofrecer un sentido de justicia y reparación, el reconocimiento de todos estos actos, aun cuando los acusados no enfrenten consecuencias directas inmediatas, porque no es que no lo vayan a hacer en un futuro. Obviamente, se va a establecer procesos de justicia mucho más efectivos. Este hecho sienta un gran precedente judicial. Se pasaría a futuro en caso de lograrse el objetivo de los pronunciamientos a la acción. Nicaragua continúa bajo severas condiciones de represión y violaciones a los derechos humanos, y la apuesta es más presión y aislamiento internacional para bloquear los negocios y el radar de respaldo al sandinismo. La presión sobre el régimen de Nicaragua de parte de no solamente la oposición, sino también otros grupos internacionales. Y también aumenta el aislamiento internacional, ¿no?, porque esto podría contribuir al aislamiento del gobierno en otros organismos bilaterales internacionales, afectando su legitimidad y dificultando las interacciones y la capacidad de obtener apoyo económico, político y diplomático. Ahora un juez que, conforme al derecho procesal penal, establece una verdad y dice: hay suficientes elementos para someter a estas personas a juicio. Ahora, hay una cuestión de dilema respecto a esto, y es que no se pueden juzgar a las personas en ausencia, ¿verdad? Entonces, ahí va a empezar la verborrea de Ortega y las horribles cosas que dice esa señora en sus alocuciones del mediodía, ¿verdad? Ellos no van a ser entregados a la justicia argentina, y eso hay que tenerlo claro por ahora, ¿verdad? Por ahora. Pero los vientos geopolíticos van a seguir marchando. El presidente Milei está comprometido con relación a
no tener vínculos con las dictaduras, y lo ha dicho con relación a Nicaragua, a Cuba y a Venezuela de manera clara. La desaparición forzada entra en los crímenes graves por los que se entabló esta solicitud ante la justicia argentina. Los agudos niveles de represión y de falta de oportunidades en el país han obligado a cerca del 10% de la población a migrar o exiliarse. Al regresar, las pruebas de la represión presentadas por los abogados argentinos. En Artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com/donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com/donar. Muchas gracias. En el proceso de recopilación de pruebas se ha contado con una serie de testimonios. Entre estos, dice la opositora Rostran Mairena, víctimas de encarcelamiento arbitrario que actualmente integran la Unión de Presos Políticos de Nicaragua. Las pruebas y las consecuencias de la represión continuada están. Ahora solo queda esperar que avance ese proceso. Honores al presidente de la República. Entre los acusados figuran los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, el asesor presidencial Néstor Moncada Lao, el jefe de la policía y consuegro presidencial, comisionado Francisco Díaz, el jefe del ejército, general Julio César Avilés, el ministro de Transporte Óscar Mojica, el presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras, el presidente del INS Roberto López, el asesor presidencial en temas de defensa y seguridad Óscar Valladares, el presidente del Banco Central Ovidio Reyes y la exministra de Salud Sonia Castro. El 90% de este grupo se encuentra sancionado por corrupto y violador de los derechos humanos. Es que se establezca que Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como otros perpetradores, son responsables de crímenes de lesa humanidad, y esto podría llevar a un pedido de arresto internacional en su contra, afectando la capacidad de viajar, de participar en eventos internacionales, pero también en sanciones más severas por parte de otros países y organismos internacionales, precisamente también de parte de gobiernos democráticos. Las sanciones pueden ser también simbólicas, ¿verdad? Porque Argentina no puede extraditar directamente a Ortega y Murillo, pero el juicio podría resultar en un fuerte simbolismo y precedente importante para futuros casos de justicia universal, y además fortalecería los argumentos para que la comunidad internacional actúe contra este régimen autoritario en Nicaragua. Los actos que sustentaron esta solicitud de Darío Ricarte son las violaciones de derechos humanos evidentes, que están suficientemente documentadas. No hay ni siquiera por dónde perderse. Todos los organismos han evidenciado esto. Entonces hay suficientes elementos para afirmar que el juez Lijo va a terminar con la orden de captura contra Ortega y Murillo, la orden internacional. Y para el Estado argentino esto implica seguir ubicándose como un Estado referente en materia de derechos humanos, que, como ya dije, tiene experiencia en someter a los propios violadores de derechos humanos graves, a los criminales de lesa humanidad, en la jurisdicción interna. Lo
los abogados que encabezan la causa contra Ortega y sus compinches sostienen que Argentina, como signatario del Estatuto de Roma, está comprometida a investigar y juzgar estos crímenes. La lista de posibles enjuiciados la completan el subdirector de la Policía Nacional y verdugo de los Masayas en 2018, Ramón Avellán, el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, la rectora de la UNAM Managua, Ramona Rodríguez, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, y la exdirectora de la Policía, Aminta Granera. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este miércoles. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo66.com/donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.